Buenas, buenas mujeres, Dios le bendiga, ¿cómo están todas? Beso para todas, bienvenida a un nuevo vlog. Hoy quiero hacerle un video de la decoración de mi sala. Le voy a mostrar la sorpresa que le dije en el video anterior, me parece. Y esta es la sorpresa. Miren por acá, mi esposo me compró estos bellos y hermosos muebles. Miren para acá, miren para acá, miren qué bonito. Dígame si no es tan bello, bello, bello. Déjame prender el bombillo. Chicas, voy a hacer la decoración de mi sala. Quería hacerla, pero como no tenía los muebles, o sea, tenía un solo mueble. Y el otro no estaba segura si quedarme con él. Pero, como le dije, le regalé el mueble a mi mamá. Todavía ella no ha venido a buscarlo, lo tengo aquí. Pero miren qué bonito, miren qué belleza, miren el techo, qué bonito quedó. Antonio lo pintó, miren qué bonito, todo blanco. Estuve pintando el palo de blanco, pero me faltaron estas cositas de aquí, estos tamponcitos que uno le pone en el palo. Entonces, después lo hago, no sé si dejarlo así o hacerlo luego. Pero miren qué bonito mi mueble. Estoy feliz, estoy contenta. Miren qué chulo, miren qué grandote. Los muebles, miren qué lindo. Está bello, bello, bello. Pues nada, mis amores, vamos a comenzar con la decoración de mi sala. Es una decoración sencilla que yo voy a hacer. No es que lo último. Y que guay, que nada. Una decoración sencilla porque las cosas de decoración navideña están muy caras. Le estoy poniendo en el trípode. Ya ustedes saben. Vamos a empezar con la cortina, poniendo las cortinas. Quiero mostrar unas cortinas blancas que he comprado, bien bonitas. Blanca no, la blanca yo la tenía. Sino unas cortinas rojas que compré. Cuando estaba con mi hermana en la Duarte, compré esas cortinas de buena calidad y barata. Nada, vamos arriba, como dicen, empecemos. Thank you.
Bueno, chicas, así ha quedado en la decoración de mi sala. Le he dicho que es una decoración sencilla, no es una decoración de lo último que digamos, pero así ha quedado. Mira qué bello y hermoso cojín. Me encanta. Se ha quedado la decoración. Miren qué bonitas las cortinas. Estoy enamorada de esas cortinas roja. Miren qué bonito. Ese cojín me encanta. Ese está precioso porque a mí me gusta el color rojo. Miren qué bonito. Qué belleza. Estos arbolitos los he hecho yo misma con mis manos. Bueno, chica, ahora vamos a estar decorando el arbolito. Vamos a decorar el arbolito. Así que prepárense.